Aquí tenemos un Motorola y lo vamos a recuperar. Esto les va a servir a ustedes si tienen un Motorola que se les queda en el logo, o prende y se apaga, o solamente se queda en modo fastboot, ok. Pues les traigo aquí el video de cómo recuperarlo si tiene este tipo de problema, ok. Sin más que decir, ocupamos que nuestro equipo Motorola nos deje entrar en modo fastboot. Si nos deja entrar en modo fastboot, ya lo hicimos, ok. Pues vamos a pasar a ese modo. ¿Cómo le hacemos? Vamos a dejar presionado power, el botón power y volumen abajo, los dos al mismo tiempo, y nuestro equipo va a entrar en ese modo, ok. Ahora vamos a hacerlo, power y volumen abajo, o puede dejar volumen abajo y conectar el cable a la PC, cualquiera de las dos funciona igual. Ok, ahí presioné power y volumen abajo, como están viendo. ¿Qué sigue o qué vamos a hacer? Pues ya tengo el cable conectado a la PC. Aquí lo tenemos. Aquí checamos. Aquí está el modelo. Es el XT1924-7. Ok. Y no sabemos qué moto es ni nada, con ese modelo ponemos en Google, le ponemos ese modelo y le ponemos especificaciones y nos va a decir qué moto es, ok. Bueno, estando ahí en este modo, vamos a abrir esta herramienta. Acabo de subir yo la nueva versión, esta ocupamos internet. Le damos aquí, no movemos nada, solamente aquí. Ok, aquí la tenemos. Nos vamos a ir a fastboot general y ok. Vamos a conectar el cable a nuestro equipo. Checamos que lo detecte nuestra computadora y que esté en buen estado el puerto. Aquí ya lo conecté, sí, y aquí ya me lo está detectando, aquí está. Le vamos a dar una lectura. Aquí estamos en fastboot en general y le vamos a dar aquí. Y aquí me hice una lectura del equipo, ok. Yo le hice la lectura porque lo que ocupo del equipo es el email. Con el email podemos bajar el firmware y recuperar este equipo, ok. Aquí está email, aquí lo tenemos. Lo voy a copiar, lo copiamos y lo van a apuntar. Ya lo tengo ahí copiado y vamos a abrir esta herramienta. Le vamos a dar aquí, sigan los pasos que yo estoy haciendo. En este video abajo voy a dejar esta herramienta y voy a dejar la otra herramienta que estoy usando, ok. Aquí me dice que inicie sesión. Yo voy a iniciar sesión. Podemos iniciar sesión con Facebook, con nuestro Gmail o con una cuenta de Microsoft. Yo voy a iniciar sesión con mi cuenta Gmail. Si todo sale bien, nos va a salir así como están viendo, ok.
y aquí ya me detectó el equipo. Automáticamente la herramienta me lo detectó, ok. Y aquí tenemos el email que copiamos. En este caso, que no te lo detecte, vas a copiar el email. A ver, lo voy a desconectar. Ahorita lo conectamos. Si no te lo detecta, vas a poner el email que copiaste aquí, ok. Vamos a poner aquí, pegar, y le vas a buscar. Y aquí dice, encontramos el firmware para su email. Aquí está. Asegúrese de que la siguiente información coincida con su dispositivo: nombre del producto, Moto E Plus 5, es quinta generación. Nombre del modelo, aquí está. Sí, es el Moto que vamos a trabajar. Con el email sacamos el firmware correcto, exacto. Le damos OK. Y como ven, aquí ya me manda aquí. Yo aquí ya lo puedo flashear, le puedo hacer lo que yo quiera. Le voy a dar aquí, descargar. Aquí se va a descargar el firmware. Se va a tardar como unos 5 o 10 minutos, dependiendo de su velocidad de internet. Una vez descargado, aquí mismo te va a aparecer que si lo quieres reparar o que si lo quieres flashear, te va a aparecer otras letras. Y tú le das que sí, le das que sí. Y conectas tu equipo, o lo dejas conectado, no pasa nada, y ya va a hacer el procedimiento de flasheo y lo vas a recuperar, ok. Así de fácil y sencillo. Aquí está toda la información, como están viendo. Bueno, yo no voy a flashear el equipo porque estoy haciendo los videos un poquito más rápidos y más cortos. Así que ya a ustedes les toca hacer ese procedimiento. Está bien fácil y sencillo. Aquí en este video, abajo va a haber otros videos donde ya he flashado motos. Así que no tendrán ningún tipo de problemas. Y también los invito a que se suscriban, dejen su like, su comentario, y estén atentos a los próximos videos. Pero yo aquí me despido. Ya lo demás se lo dejo que ustedes lo hagan. Y si no saben, esperar a que yo suba otro video con todo el procedimiento completo. Pero este video es un video corto, fácil, rápido y sencillo. Y nos vemos en un próximo video.